Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos un día más en las noticias de PTV. Comenzamos. A partir de hoy, los que utilicen el autobús urbano pueden descargarse una aplicación para el móvil que les dice qué rutas son las mejores para ir de un punto a otro. Se llama Moovit. En el ayuntamiento hemos visto esta mañana a la cantante India Martínez. Ha venido a ofrecerle su Goya a la ciudad. Mientras tanto, en el Teatro Góngora preparan un espectáculo en el que se bailará flamenco a ritmo de saeta. Los detalles en unos minutos. Desde hoy, los cordobeses pueden descargarse una aplicación para móviles que les puede ser de mucha utilidad, sobre todo si son usuarios de Aucorsa. Es gratuita y ofrece rutas, mapas y direcciones para moverse por la ciudad de autobús en autobús. La aplicación Moovit se creó hace 2 años y ya tiene 15 millones de usuarios. Está presente en 500 ciudades de 50 países como Nueva York, Milán, Roma o Buenos Aires. Ahora ha llegado a Córdoba. Es la primera ciudad andaluza en la que se presenta. Uno de sus responsables ha venido desde Silicon Valley en San Francisco, California, para explicar para qué se puede utilizar el servicio que ofrecen. Principalmente una de las preguntas que nos hacen muchos los usuarios es: quiero irme del punto A a punto B a mi ciudad y quiero saber de la manera más rápida y también con la posibilidad de usar, o en el caso de una ciudad que tenga metro, una ciudad que tenga autobús, una ciudad que tenga tranvía, o me quiero ir a pie. Entonces nosotros damos, dependiendo de la ciudad, damos las diversas posibilidades en una manera sencilla y con una interfaz de usuario. La aplicación ofrece también tiempos de salida y llegada y las alertas de cualquier incidencia que pueda ocurrir a lo largo del día. Otra de sus ventajas es que permite que los propios usuarios hagan aportaciones para mejorar el servicio. El contenido real de esta aplicación, que espero sea muy útil para todos los usuarios, que fomente el transporte público, que ese es el objetivo máximo de la empresa, como no puede ser de otra manera, y que en definitiva pues ayude a incorporar las opiniones y la problemática específica que cada uno de los usuarios se van encontrando en el uso diario del transporte público. La aplicación se puede descargar gratuitamente desde este jueves. Sirve para iPhone, Android y Windows. En el debate político, Izquierda Unida quiere que la concejal de Infraestructuras comparezca en el próximo pleno municipal para dar explicaciones sobre dos asuntos. Por un lado, la privatización del alumbrado público de la ciudad y, por otro, la ampliación del contrato de mantenimiento de jardines a una empresa también privada. Las dietas de los representantes del alcalde en las barriadas serán igualmente objeto de debate. Izquierda Unida insiste en pedir una comisión de investigación para saber por qué los representantes del alcalde en las barriadas han estado cobrando dinero de más. La cifra total es de 54.000 euros. Y esto se hacía de una manera, digamos, absolutamente chusca, como era el de reunir el órgano de coordinación de barriadas periurbanas, que es por el que se devengaban dietas, más de una vez por semana, cuando su periodicidad máxima es de una vez por semana, y celebrando reuniones sin contenido alguno. También pide la comparecencia en el próximo pleno de la responsable de Infraestructuras. A Laura Ruiz quieren preguntarle por la privatización del alumbrado público, que ha provocado varias protestas de los trabajadores, y la ampliación del contrato a la empresa privada que se encarga de parte del mantenimiento de jardines y zonas verdes. Cobraría 1 millón de euros más. Este grupo municipal también va a pedir la prohibición en Córdoba de la utilización de animales en los circos y los carruseles de ponis. Esta misma propuesta la ha aprobado recientemente el Ayuntamiento de Málaga, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, así que es previsible que haya acuerdo. En donde no ha habido consenso ha sido en la declaración institucional sobre el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo día 8. Los populares no aceptan un punto que tiene que ver con la custodia compartida en casos de violencia de género. O sea, el Partido Popular está en contra de que el Pleno rechace la custodia compartida cuando hay supuestos de violencia machista. Y desgraciadamente ya hemos vivido algunos casos de lo que ocurre en algunas ocasiones con los hijos cuando se produce esa violencia machista. Pues bien, el Partido Popular, para que quede claro, no aprueba o está en contra de que se rechace la custodia compartida cuando hay supuestos de violencia machista.
Vamos ahora con las propuestas del partido de gobierno. Son las mismas que llevan presentando desde hace tiempo en los plenos y van dirigidas a la Junta de Andalucía. Vuelven a pedir la ampliación de los contratos de los planes de empleo autonómicos, la construcción de un nuevo hospital materno-infantil o la dotación de contenido cultural para el Centro de Creación Contemporánea, el C4. De las 5 mociones que presentará el Partido Popular en el Pleno del martes día 10, 4 han conseguido el respaldo del resto de grupos políticos. La primera pide la ampliación hasta el 31 de mayo de los contratos del Plan Emplea Joven y hasta el 1 de agosto los de más de 30. Ambos los ha puesto en marcha el Gobierno andaluz. Otra de las propuestas insiste en el comienzo de las obras de ampliación del Hospital del Niño y la Mujer. Bueno, pues que sea una realidad. Durante todo este tiempo, incluso ha habido también algún acuerdo por parte de los grupos políticos. Pero cuando llega a la marabunta de la Junta, que no tenía pensado hacer la rima, pero rima, cuando llega a la marabunta de la Junta, ese acuerdo se pierde y al final no sabemos dónde se aparca y debajo de qué carpeta se mete para que no tenga absolutamente ningún viso de hacerse realidad. Nosotros creemos que este es un compromiso que la propia Junta de Andalucía asumió y que debe ser una realidad lo más pronto posible. Los populares piden también al Ejecutivo Autonómico una solución urgente para el C4, el Centro de Creación Contemporánea situado en el Parque de Miraflores, y lo hacen después de que se haya declarado desierto el concurso público para dotar de contenido cultural a este espacio. Pues ya, bueno, da una idea muy clara de que la Junta lo único que quiere es retrasar, dilatar, que se resuelva lo más tarde posible la solución al contenido de este espacio, una inversión, como ya digo, de 27 millones de euros, al final se van a ir cerca de 35, 27 millones de euros, que lleva 18 meses vacía, que lleva 18 meses la construcción finalizada y que primero fue la urbanización del entorno, luego la definición del contenido, mañana no sabremos qué será. Todos los grupos votarán a favor, además de que el colegio Al-Ándalus vuelva a ofrecer alemán e inglés como segundos idiomas. Actualmente solo tiene el alemán. Donde sí habrá debate será en la petición a la Junta de que pague el 100% de las subvenciones a entidades que llevan a cabo programas de acción social. El alcalde de Córdoba ha podido tener en sus manos el Goya que la Academia de Cine entregó el mes pasado a India Martínez como premio a la mejor canción original. La artista cordobesa es parte de uno de los taquillazos del año, la película El Niño, dirigida por Daniel Monzón y protagonizada por Jesús Castro, Luis Tosar, Sergi López y Bárbara Leni. Dice Nieto que este premio es un poco también de los cordobeses. Y que yo creo que para todos los cordobeses fue un éxito colectivo. Estábamos contigo esa noche, sentimos una alegría enorme con ese reconocimiento y lo sentimos como propio. Yo creo que se ha conseguido y además espero que por mucho tiempo, ¿no? El establecer una conexión con tu amabilidad en todo lo que la ciudad te ha pedido, con tu carácter, que creo que también ha conectado con toda la sociedad de Córdoba. La cantante, por su parte, ha asegurado que el Goya fue una gran sorpresa para ella. Bueno, la verdad que fue una sorpresa para mí. Es algo que no me esperaba por nada del mundo, porque bueno, yo he hecho ese trabajo con ilusión y con amor, pero por nada del mundo me esperaba un Goya. No estaba en mis planes, en realidad. Sí que es verdad que bueno, los Grammy y todas estas cosas, por estar dentro de la música, pues está mucho más cerca, pero un Goya no. Entonces es aprovecharlo simplemente para agradecer a la gente, al equipo que hay detrás mía, por ese trabajo que hacen año tras año. Aprovechando la ocasión, el alcalde ha anunciado que India Martínez será el plato fuerte de la Noche Blanca del Flamenco este año. Actuará en la Plaza de la Corredera. Estoy seguro que será un concierto masivo en el que los cordobeses disfrutaremos con su voz, pero también disfrutaremos viéndola y sintiéndola cerca, ¿no? Y es importante. Creo que en Córdoba siempre el arte se ha valorado y se ha destacado y tenemos una gran suerte que es tener un artista de nivel mundial que quiera Córdoba y que Córdoba la quiera a ella. La artista termina su gira este mes de marzo. Su actuación en la Noche Blanca en el mes de junio será un extra.
Se acerca la Semana Santa y en Córdoba empiezan a proliferar eventos relacionados con esta celebración. Uno de ellos tendrá lugar la semana que viene, será en el Teatro Góngora y con un formato muy original que promete no dejar indiferente a nadie. La bailaora y profesora del conservatorio Lola Pérez va a presentar la próxima semana en Córdoba un espectáculo al que ha llamado Al compás de la saeta y que se podrá ver en el Teatro Góngora gracias a la colaboración del IMAE. Y entonces pues yo creo que viene muy a cuento el poner esta visión de la saeta, que ya digo tan importante, que tiene un nexo de unión muy importante con el flamenco. Yo no sé si se puede considerar como un palo, pero sí de luego como un género del flamenco, que tiene mucha raigambre no solamente en Córdoba, sino también en algunas localidades de la provincia. Y yo creo que es muy bonito pues, el poder ver esa exaltación de la saeta, si se me permite la expresión, pues verla no solamente reducida a lo que es la saeta en sí, sino a todo un montaje coreográfico, con baile, con cante, con toque. Los que se decidan a ir van a escuchar martinetes, cañas, seguidillas o tarantos, pero también las marchas del Cristo de Bronce y el Rey de Santa Marina, sin olvidar la famosa saeta de Joan Manuel Serrat. Sobre todo nos centramos en, me centro, la idea en el Cristo de los Faroles en la Plaza Capuchino. Para mí muy emblemático en la ciudad, creo que con un gran carácter flamenco también, me inspira siempre al pasar por esa plaza y ahí es donde va en torno toda nuestra obra. Vamos a ver una pequeña representación del Cristo, que la vamos a poner en esa cronografía, y a raíz de ahí surgen los cantes, bailes y vamos entremetiendo la intervención que nos acompaña la agrupación de la Sagrada Cena con distintas marchas. Al cante estarán Rafael Ordóñez y Antonio Plantón, el Güeni, a la guitarra Manuel Flores y Niño Seve, en la percusión Miguel Santiago y con las palmas el Mori. La narración correrá a cargo de José Fernández. En el cuerpo de baile hay nombres como el de Marta Guillén o Ángel Reyes. Que el público siempre va a estar muy dinámico en el espectáculo porque va a haber siempre cambios de voz, guitarra, baile, la banda. Incluso metemos también un narrador donde vamos a hablar sobre un poema sobre Córdoba y el Cristo de los Faroles. Las entradas están a la venta a un precio de 12 euros. La Orquesta de Córdoba tiene nuevo disco. Es el número 40 de su historia y contiene dos obras maestras de la segunda mitad del siglo XX, las Exequias en memoria de Fernando Zóbel y el Concierto para violín y orquesta, ambas compuestas por José Luis Turina. Vamos, afirmo que no exagero, que son dos obras que constituyen ya, con la perspectiva de sus veintitantos años desde su creación, dos obras fundamentales en el patrimonio histórico musical español. Porque hay que decir una cosa que creo que no es derrotista ni es ser llorón. Lamentamos muchas veces que el patrimonio musical español ha sido poco cuidado en el pasado, que qué pena que estas cosas se hayan perdido, cómo es posible que un maestro de capilla del siglo XVIII haya sido olvidado, cómo es posible que no haya documentación sobre tal personaje del siglo XIX. Pero hay que tener cuidado porque si descuidamos la contemporaneidad, resulta que de aquí a 20 años, a 40 años, a 60 años, vamos a incurrir en el mismo error. Las Exequias las compuso Turina en 1984, solo un año después de la muerte del pintor Fernando Zóbel, con el que había trabado una buena amistad desde su puesto de director del Conservatorio de Música de Cuenca. El hombre de una generosidad personal, intelectual, de primer orden. No es ningún secreto que era un hombre que tenía muchísimo dinero, cosa rara en un artista contemporáneo, pero había hecho una gran fortuna a su familia, pero realmente la ponía a disposición, verdaderamente a disposición de todos los demás. El Museo de Cuenca, por ejemplo, hoy día, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que es bellísimo, era la colección privada de Fernando Zóbel y que él fue ayudando cuando estaban comenzando en sus carreras a una enorme cantidad de colegas. Esta obra solo se ha interpretado dos veces desde su composición. Sí que se ha podido escuchar más veces el concierto para violín y orquesta. En este disco, el violinista es Ara Malikian. También participa el coro Ziryaf. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 4 de marzo. 5, 18, 20, 22, 27, 34. Número complementario 1, reintegro 0. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 39.935. 39935. Y
esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 6 de marzo en Córdoba y provincia. Habrá cielos completamente despejados, las temperaturas en descenso, rondando una máxima de 19 grados y una mínima de 5, y los vientos soplarán flojos. Es el tiempo ahora de echar un vistazo a nuestra agenda cultural y de ocio. Vamos con ello. Pues esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy, no tenemos tiempo para más, eso sí, tenemos tiempo para agradecerles que nos acompañen en esta edición de noticias. Hasta mañana.